Buenas noches, ya está. Buenas noches, muchachos, porque ya las 6 y es de noche. Sin embargo, ahorita pues es tarde, tarde. Las 18 y 22, pero nosotros vamos a arrancar aquí. Flash Deportivo en Canal 20, Canal Pinolero TV. El canal de los estelianos, el canal que vos no podés dejar de ver. Ya vamos a arrancar. Mucha información deportiva, qué pasó, qué está y qué viene. Oye, la Major League la Major League Baseball ya está en su etapa final. Los comodines mañana, martes y miércoles, arrancan. Boston, campeón. Los niños en el Panamericano. Nicaragua, ganando de calle. A partir de las 6, Nicaragua hoy se mide a México. Duelo de invictos. Nicaragua tiene que ganar para poder estar en esa ronda de medallas. Así que nuestros niños van invictos. Se le ganó a Panamá, a Perú y a República Dominicana. Hay que ganarle a México para que estemos ahí en la ronda de medallas. Etapa que a Nicaragua le conviene. Una medalla más, una medalla de oro en el Panamericano. ¡Ay! ¿Cómo te cae? Ahí vamos en el ranking, sí señor, para estar en ese Gran Premier 12. Recordemos que son los 12 mejores equipos del mundo. A nivel, por supuesto, nuestra Sub-21 ya más que lista. Ya está el calendario. Todos los detalles, juego de fogueo, nuestra Liga Sub-21, nuestros chicos, nuestros jovencitos, nuestros chavalos. Tienes que irlo a apoyar. Por ahí alguien decía, oye, fui a ver este juego y qué aburrido. Pero hombres, son nuestros chavalos, hay que ir a apoyarlos. ¿Por qué? Porque es el semillero de la primera división. Además, no andes creyendo, Estelí tiene un equipo bueno en el Pomarito. Ahí están todos los detalles sabidos y por haber, es calendario, ya está la lista colectiva. Ya está ahí el juego de fogueo que se dio entre Ocotal, que salieron 1-1, 2-2, salieron en este juego de fogueo. Nuestros chavalos, 2 en Ocotal, 2 en el Rufo Marín y ahí una división de honores. Por supuesto, en el fútbol internacional, el Barcelona ganó para variar, a puerta cerrada, pero ganó. Ganó el Barcelona a Las Palmas, ganó el Real Madrid, porque aquí los chavalos divididos. No, aquí sale perdiendo Alfred. Franklin Rodríguez y Norma Isabel Hernández. Barcelona. No. Franklin Rodríguez y ayer eran los aplausos. Franklin Rodríguez y Alfred Molina, 50% para ellos, 50% para Norma Isabel Hernández, 100% para ustedes. Pero el Barcelona, aquí está. Franklin Rodríguez y Norma y Alfred solo. Sí, señor. Así de sencillo. El Barcelona ganó a puerta cerrada. Y ni un alma, ni una alma en esas gradas, pero ahí el Barcelona, Lionel Messi, ganaron, necesitaban esos puntos. Primero, ¿se juega? ¿No se juega? ¿Sí se puede? ¿No se puede? Al final decidieron a jugar por puerta cerrada. Pues es que si no te enteraste por qué están jugando puerta cerrada, sencillamente se suponía que habían elecciones este fin de semana en Cataluña con la independencia de España. No le permitieron y ahí estaban jugando en protesta. Gerard Piqué, uno de los principales, fui a votar y ellos estaban en protesta. Y primeramente se manejaba que era protesta, pero también se manejó, Franklin Rodríguez también se manejó, que era por seguridad. Al haber unas elecciones, la seguridad estaba toda ocupada, o la mayoría, y recordar la cantidad de gente que hay en ese estadio. Pero al final, pues, se maneja que por protesta el Barcelona no iba a jugar. Pero si no jugaba, perdía 6 puntos el Barcelona. Y decidieron al consenso, al final los españoles decían que no, pero luego Lionel Messi quería que se jugara con público y al final pues quedaron en Santa Paz y jugaron 50 para ti, 50 para mí, se jugó en el estadio Camp Nou vacío, sin nadie que los mirara. Y hasta los suspiros se sentían en ese juego, un juegazo. Sorry for you, pero yo no acepto llamadas, no puedo, solo mensajitos. Ahí tenés al 8652-2838 y al 2713-2410 podés llamarme si es al programa Flash Deportivo. Llamada privada después de las 7, please, por favor. Ajá, la realeza ganó el fin de semana, el sábado. Le ganó a la Unión. Franklin, ¿no vio usted este juego Real Estelí, Unión Managua? Estaba jugando el ex Real Estelí contra el Real actual. Que ahí estaba Samuel Wilson, estaba Justo Lorente de portero, Samuel Wilson, que estaba el Coquito.
2 contra el Real Estelí. Ahí sus ex contra los actuales, pero para variar, pues, ganó el Real Estelí. Y sigue en la cima la realeza en el boxeo internacional. Y es que ya se está manejando. Ya no se está manejando, no. Lo que no se sabe es la fecha, pero ya está pactada la revancha entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. ¿Quién lo dice? Mauricio Sulaimán, sencillamente. Y otro que por ahí tenemos, que les prometimos, los chavalos y yo, por supuesto, les prometimos tener imágenes de Khalif Jafai. Ese es nada más y nada menos el que tiene el cetro del peso super mosca, 115 libras de la AMB, al cual Román Chocolatito González, segundo rankeado para esa, para pelear contra Khalif Jafai. Y es ahí, él dice que quiere, le gustaría y aceptaría pelear contra Román Chocolate. ¿Qué va a aceptar a pelear contra Román Chocolate González? Está mandado, es el segundo. Y eso se va a dar sí o sí. Por supuesto, a nivel de boxeo local, no local, nacional y local a la vez, un gran saludo. Y lástima que los muchachos no tienen los aplausos para dar aplausos a las chicas del boxeo femenino, donde Esteli se medía al Triángulo Minero y llevaron el tercer lugar. Nuestras chicas de acá de Esteli, la Academia de Boxeo de don Harry Gómez. Saludos muy especiales para Harry Gómez. Saludos muy especiales para Chenin Legal, el presidente del boxeo a nivel departamental, donde las chicas se trajeron un hermoso trofeo, un tercer... ¡Wow! Gracias, Alfred. ¡Wow! 100% para usted, para los dos. Las chicas se trajeron el tercer lugar en el boxeo femenino. Y bueno, pues, vamos a arrancar ya, chicos. ¡Arranquemos! Franklin, arrancamos con el fútbol internacional porque el Barcelona jugó contra Las Palmas a puerta cerrada. Vamos. Si le entregó la cinta. Está todo listo. Munuera Montero dice, vamos, señores. La voz de Miguel Simón en la pantalla de ESPN. La pasó Iniesta, la recibió Piqué. Y jugó la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Va Sergi Roberto con la zurda. Baja la persiana Chichi sola. Sabía. Con las posturas que hay en Cataluña al respecto de la independencia. Ahí está Messi, jugó con Suárez y será gol de Suárez. Tapó Chichi sola, no valía. Igualmente buena, tapada de... A ver si sorprende Leo. Cuidado con el disparo del 10. Ahí está Messi. Voló Chichi sola Suárez. La da a Tanán y va corriendo Santán y la pide Caleri. Tanán, donde estaba parado Ter Stegen. En control de Johnny, habilitándolo a Hernán Santana. Descansan Aquilán y pica Tanán a la espalda de Jordi Alba. Era buena. Tanán para Caleri. Y Salvador Sergi Roberto. Pelota para Sergi Roberto, corre Borja Herrera, centro de Sergi Roberto, bueno, Paulinho. Debia Mascherano de la Cueva, el toque para Tana, la pretende Tanán, Tana. Está abierto Macedo, corre el marroquí, ahí está Usama, Tanán con la zurda, Tanán al medio para Caleri, palo. Palo, palo, sonido metálico. La pegada de Messi, otra vez el vuelo de Chichi sola. Primero con derecha, luego con zurda, pisadita. La protege Messi, le quedó a Rakitic. Y la pegada de Messi al palo cercano. Entró Sergio Busquets, gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona. En el silencioso Camp Nou, el grito culé a partir de la llegada de Sergio Busquets, que se tiró de cabeza así al primero. Ya el resultado al menos deja de estar vacío. Se abre Sergio Roberto, Messi lanzó la bola para Suárez. Buena, ahí está Suárez. Encuentra perfil, a ver si puede salir de ahí. Gana Suárez por ahora, mete el centro para Messi. Cabezazo de Messi medido. Tuvo su tiempo, miró el arco, midió la marca de Borja Herrera. Denis Suárez en zona de impacto por abajo. ¡Qué buena para Messi! ¡Golazo! No, no vale. Porque no vi que el árbitro levantara la bandera. Sí, sí. Yo lo estaba mirando. Sí. ¡Gol!
del Barça. Paco, allí estarán, que no lo podía creer. Con esa facilidad, los de Las Palmas se desentendieron, ¿no? Messi se la pasó de pie a pie, el asistente no levantó la bandera y Messi solucionó así ante Chichisola, que se estaba convirtiendo en una bestia negra. El bestial es Messi. Con esa facilidad, Chichisola miraba al juez de línea, con toda naturalidad, hasta en el festejo, bueno, sin gente. Messi lo saluda al pase que le da. La VIP de este juego en el Camp Nou, que tiene a Messi, que tiene a Rakitic, a Suárez para Messi. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça, juego rápido, asociado y eficaz. Así llegó el tercero del equipo culé. Así llegó el segundo de Messi, que estaba habilitado. Sí, Messi. ¡Ah! De una y adentro gana el Barça. Bueno, ahí estaba el resumen del Barcelona, que sigue arriba. Sigue punteando el Barcelona. Oye, ¿y alguien piensa que si Cataluña se independiza de España, Barcelona se va a quedar sin jugar? ¿Crees que España no va a querer tener a un equipo, uno de los más grandes, uno de los más taquilleros, no va a querer tenerlo en sus filas? O si España no le da lugar, ¿crees vos que no le da lugar a alguno de otro de Europa al equipo de el Barcelona? Pues no, no se queda fuera de la liga, así que no inventen. Por fin el Real Madrid gana su primer juego en casa. Alfred Molina, por fin el Real Madrid gana su primer juego en casa. Imágenes Franklin Rodríguez, porque él, ¿cuánto tenía no ganar el Real Madrid? Ah. Ok. Eso que ves ahí. El pelotazo largo. Atención, que no le queda disco. Ahora sí, vale, vale. Está gigante. Enorme el arquero David López. Pensa y batón y le pega a Kroos al centro. Sube el arquero Paul López. Puños. Puños de López. El rebote. Atención, Asensio. Los merengues. Toca la pelota corta. Disco. Va Cristiano. Ahí está. Centro pasado. Se quedó el arquero Paul López. El cabezazo. Se recupera Paul. Llegó arriba ante Sergio Ramos. DirecTV Sport. Y se viene Cristiano. Va Cristiano Ronaldo. Toca la pelota y es muy bueno. Que está ahí. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 del Real Madrid. Ahora sí llegó al área, pisó y marca. Gol de Isco, gol de Isco. Casi 30 minutos. Real Madrid 1, Español 0. Y estaba al caer, fue Cristiano Ronaldo quien hizo de Isco. Isco definió como CR7. Cristiano se suma a Isco. Allá va la pelota para el 7. Lo hace uno, lo hace uno, Cristiano. ¡Oh! Bueno, y como te decía, por fin el Real Madrid ganó en el estadio Santiago Bernabéu ante el Español. Por las anotaciones de Isco le dieron los tres primeros puntos en casa a los merengues, que llegaron a 14 unidades. Fue la séptima jornada de la Liga Española. El conjunto de Zinedine Zidane no tuvo problemas contra el conjunto catalán y fue el dominador de este encuentro que ves ahí. El primero llegó al minuto 30 del primer tiempo por medio de Isco. En el segundo tiempo, nuevamente Isco materializa ese balón al fondo de la cabaña visitante en 71. En el minuto 71 para sentenciar este encuentro entre el Real Madrid y el Español, que es otro equipo, muchachos, catalán, que tampoco se quedaría fuera, al igual que el Barcelona. Yo no lo creo. Así están las cosas. Bueno, el Español cumple nada más y nada menos, muchachos, que 21 años sin ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así de sencillo. Cristiano Ronaldo sigue sin anotar en el arranque del torneo. El líder es el Barcelona con 21 unidades, Sevilla 16, Valencia y Atlético de Madrid 15, Real Madrid 14 y el Betis con 13. Están en las 6 primeras posiciones de la liga. Ajá. Real Estelí. ¿Qué hay con la realeza? Sencillamente, la realeza en el fútbol nacional sigue con pie derecho ahí arriba, ocupando la cima. También el Real Estelí, nuestro equipo norteño, nuestro equipo, bueno, no solo el norte, Estelí de Estelí, porque Ocotal le ganó Estelí
le hizo una tremenda presentación, una presentación espectacular también ahora que tuvo el fin de semana. Y bueno, pues nuestro Tren del Norte sigue ganando y sigue consolidándose en ese primer lugar de nuestro fútbol nacional en la Liga Primera. Segundo lugar pues lo tiene el Walter Ferretti, el Diriangén, que sigue luchando. Oye, como les comentaba, o como si lo vistes, prácticamente la UNAM Managua es el que ahí estaban muchos del ex Real Estelí. Bueno, 2-0 le ganaron a la UNAM Managua con goles de Carlos Chavarría, que a propósito Carlos Chavarría es el líder goleador. Al minuto 8 del primer tiempo y del colombiano Sebastián Acosta al 83, y con este resultado pues llegan a 31 puntos después de jugarse 12 fechas en la Liga Primera. En otros desafíos, Managua FC goleó 6-1 al Real Madrid, esa sí fue goleada, con par de goles del venezolano Eduardo Murillo y el Nica Jeffrey Araica. Por su parte, los chinandeganos vencieron 3-1 a San Francisco. Los caciques del Diriangén jugaron en Managua, derrotaron 2-1 al Juventus. En Ocotá, los locales empataron 0-0 con el Walter Ferretti. Ahí está el gran trabajo que está haciendo Ocotá. Bravo por los norteños. La tabla de posiciones pues quedó de la siguiente manera: Real Estelí líder con 31 puntos, Walter Ferretti con 26, Diriangén con 20, el Juventus y Ocotá con 17, Chinandega FC 15, la UNAM Managua con 12, Managua FC con 11, Real Madrid 9 y San Francisco 6, que está ahí, colgando de un hilo. La jornada número 13 se va a jugar de la siguiente manera: Chinandega como local ante Ocotá, Diriangén contra San Francisco, Walter Ferretti en Managua versus Real Madrid, la UNAM Managua versus Managua FC y el Real Estelí ante el Juventus en Managua. Ahí, en el fútbol. Muchachos, vámonos ahí, rápido con el, vámonos con el béisbol. Entremos con el béisbol y vamos a arrancar con nuestros peques, nuestros niños que están en el Panamericano. ¡Qué bárbaro! Me están dejando sola. Ahí está la línea, no me llamas, ni siquiera el boborista me ha llamado hoy. Pero bueno, ahí los dejo. La sub-10 en el Panamericano va de calle, 3-0. Y ahorita ya está jugando contra México. Nicaragua le ganó a Perú, le ganó, el primer encuentro que tuvo fue contra Panamá, y ese le ganó a Panamá, y luego se suponía que el sábado, se suponía no, el calendario estaba para el sábado, pero nuestra santa madre naturaleza no lo permitió, y el juego que se iba a jugar contra Perú se dio hasta el domingo en doble jornada, donde Nicaragua derrotó por un super knockout, muchachos, 24-1, le ganó a Perú. Y por supuesto, le ganó a República Dominicana, que esos equipos son tremendos equipos, Panamá, República Dominicana, pero ahí está Nicaragua comandado por una dama. El equipo de Nicaragua comandado por una dama, ahí está con 3-0. Invicto, al igual que México, duelo de invictos a partir de ya de las 6, pues ya se estaban midiendo estos dos equipos y no ha habido ningún contratiempo. Dice Franklin Rodríguez que nosotros vamos a un corte, que no le cambies y que ya regresamos. Vamos.